Hola, hola, mis chulis, buen día. Pues aquí os vengo con un super haul, super mega haul de Resin Pro. Resin Pro me ha mandado pues un montón de productos porque, bueno, yo prefiero que me los mande ahora en el verano porque aquí donde yo vivo es una zona muy húmeda, es una zona muy fría y sabéis, si no sabéis, os lo digo yo. La resina pues tiene una temperatura pues para trabajarla, si no pues no llega a madurar bien y se queda con unas arruguitas, se queda opaca y demás. Entonces el momento de trabajarla es ahora en el verano y grabaré vídeos para iros poniendo. Vídeos muy interesantes porque ya me habéis visto compritas de moldes y demás, precisamente que esperaba la resina. Bueno, pues sin más dilación, porque se va a hacer un poco largo el vídeo, vamos a ir, estoy buscando la tijera y no la encuentro, pero bueno, será por tijeras. Será por tijeras, ¿no? Bueno, pues voy a abrirlo y os voy a enseñar todas las cositas, ¿vale? Todas las cositas que nos manda Resin Pro. Os dejo en la cajita de información los enlaces a todos los productos que os voy a enseñar. Y os dejo por pantalla y también en la cajita de información, os dejo el código de descuento que me han dado por si queréis comprar algo o lo que sea, ¿vale? Que os ahorréis pues un 10%, que es lo que pone aquí. Resinpro.es, entrega en 3, 5 días. La verdad es que son rapidísimos en el envío, ¿eh? Os lo aconsejo totalmente. Y además, pues hay consejero en España que es muy atento, la verdad. Os lo aconsejo de verdad, ¿eh? De verdad. Si no los conocéis, pues echar un vistacito que os dejo como tenéis el enlace, ¿vale? Para mirar. Y hay productos muy, muy interesantes. Deciros una cosita que no, en el vídeo que hiciera de consejos, no os lo había dicho. Para alimentación existe una resina especial. No me refiero que la podáis comer, que se pueda comer. No se puede comer, pero se puede utilizar, por ejemplo, pues para estar en contacto con los alimentos, ¿vale? Se refieren a eso. Bueno, que yo no lo sabía, no sé si algunos o algunas de vosotros a lo mejor lo sabíais. Bueno, pues hay una resina para cada ocasión. Hay resinas que son más líquidas, más espesas, hay resina blanca, hay resina, dependiendo del grosor que queramos hacer, pues tenemos que utilizar una resina u otra, ¿vale? Que esto no todo el mundo lo sabe, entonces no es coger una resina y podemos hacer 5 centímetros de alto en un proyecto, pues no, ¿vale? Os iré diciendo en mis vídeos, porque lo fui anotando, la verdad, fui informándome bastante con los vídeos también del chico este que os dejo por pantalla. Tiene un canal en YouTube también. Y bueno, sin más dilación, vamos allá. Voy a ir sacando la caja y enseñándoos poco a poco. En primer lugar, me han mandado la resina esta UV, este botecito, que más bien es para retocar, para hacer también cosas que tengamos prisa por hacer, porque esto se seca con lámpara o con de estas lámparas UV que utilizamos para las uñas. Esas son especiales. Bueno, con eso me mandaron lo que es la lámpara. También tienen linternas. Si no queréis invertir en lo que es la lámpara, que no es cara, ¿eh? La lámpara es barata. Bueno, pues esta es la lámpara UV. Ya es lo que os digo, si tenéis las de las uñas os sirven. ¿Vale? Viene con el cable y este transformador blanco se lo puse yo. Bueno, se lo puse yo para probarla ya, ¿eh? Ya la he probado. Bueno, pues lo dicho, me veréis trabajar con ella, con la resina esta UV. Me mandaron también este molde para hacer, me gustó, para hacer cabuchones. Y también, pues para encapsular cositas pequeñas. Ya lo iremos viendo también cómo funciona. Bueno, también con eso me mandaron estos pigmentos en oro y en plata, también para echarle a la resina, y un vasito de silicona.
de estos nos estropean y ya veremos cómo funciona, que no lo usé, no lo utilicé nunca. Bueno, ¿qué más? Luego me mandaron esta resina. Esta resina es la blanca para hacer todo tipo de, bueno, pues muñequitos y demás, bisutería y cosas así. Bueno, resina blanca. Me mandaron la resina transparente, que ya hemos trabajado con ella. Pues también la resina transparente. ¿Qué más? Y me han mandado un producto que para mí es nuevo y es para hacer los moldes, pero esto es líquido, ¿vale? Es goma silicónica y no es como la que utilizáramos la otra vez de dos componentes, que era como plastilina de dos componentes para amasar. Lo tenéis en vídeos. De todas formas, vais al canal y en listas de reproducción buscáis la que es de resina y ahí ya os aparecen los vídeos que hice de resina. Bueno, pues probaremos. Tiene componente A y el endurecedor, que es el componente B. Probaremos todo esto. Mandaron un molde, que este ya lo tengo, es el de los botones. Bueno, más cositas por aquí que veo que han mandado. Bueno, pues una pasta, que estas no las probé, roja. Una pasta colorante roja. Bueno, ya veis qué montonazo de productos tenemos para probar y que probaremos en próximos vídeos. Ahora en el verano pues voy a grabar a full la resina. Y además tenemos un montón de proyectos muy interesantes. Ya veréis qué interesantes. Pues nada más, mis chulis. Lo dicho, os dejo el código de descuento, enlaces en la cajita de información. Y espero que os haya gustado. Un besiño, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Thank you.